Hello, how are you? Are you fine? Excellent. We are going to start with our lesson. English workshop, third and fourth grade. Activity for today, free times. Actividades en tiempo libre. Ese es nuestro tema de hoy. Hello, how are you today? I'm your teacher, Jafet, and today we are going to check a new topic. Vamos a revisar un nuevo tema que es sobre free time activities. Vamos a darle un vistazo, so pay attention and take notes, please. Vayan tomando notas. Here we have the first one, watch TV. Ver televisión, watch TV. Listen to music. Escuchar música, listen to music. Read a book. Leer un libro. Read a book. Dance. Bailar. Dance. Bailar. Go to the cinema. Ir al cine. Go to the cinema. Meet friends. Verse con amigos. Meet friends. Ride a bicycle. Montar bicicleta. Ride a bicycle. Play video games. Jugar videojuegos. Play video games. Play the guitar. Tocar la guitarra. Play the guitar. Go shopping. Ir de compras. Go shopping. Swim. Nadar. Swim. Ok, eso ha sido todo el vocabulario por el día de hoy. Thank you very much. Keep practicing. See you next time. Bye. Bien, mis niños, terminamos de ver recién un video educativo justamente sobre actividades en tiempo libre, ¿verdad? Ahora vamos a tomar unas pocas porque son muchas, son demasiadas las actividades. Vamos a tomar las que más usamos. Comenzamos con la primera. Watch TV. Vean cómo está el monito. Está viendo televisión. La siguiente. Listen to music. Está escuchando música. More activities. Read a book. Leer un libro. Dance. Bailar. More activities. Go to the cinema. Play video games. En el primero están en el cine y en el segundo está jugando juegos de video. More activities. Más actividades. En el primer cuadro tenemos un grupo de amigos. Meet friends. Nos encontramos con los amigos, lo pasamos bien. Y en la segunda tenemos una actividad muy saludable. Ride a bicycle. Andar en bicicleta. Nuestras actividades son siempre cortitas porque nosotros somos un taller, no una asignatura. Pero aquí tenemos una actividad que resume lo que hemos visto en las diapositivas anteriores más el video educativo. Tengo que mirar bien las imágenes, leer las acciones y en el óvalo que está bajo cada una de las figuras poner el número donde está escrita la acción que se está realizando. Acciones, number one, ride a bicycle. Two, listen to music. Three, read a book. 4. Dance. 5. Play video games. 6. Meet friends. Ahora les toca a ustedes trabajar. Vacations. Vacation are coming. Ya se están acercando las vacaciones. Estamos terminando nuestro año escolar. Hagamos el último esfuerzo que ya queda poquito. Envíen todos sus trabajos, todas sus tareas. Vayan a entregar las guías de aprendizaje para que celebremos dignamente el final de año y haber terminado de buena manera el curso en que estamos. Espero vuestros trabajos. Mi correo es silroircalicanto@gmail.com. Nos estamos viendo. Bye.